Hola, hola, bienvenidos a un programa más del ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y estoy feliz de que estén con nosotros nuevamente. Hoy tenemos temas que estoy segura les van a gustar muchísimo, como por ejemplo trabajar la atención en nuestros hijos, el bullying o acoso escolar, principios espirituales y mucho más. Así que empecemos. A través de la concentración, nuestra mente puede centrarse en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor para ignorar todo lo demás. Sin concentración es prácticamente imposible aprender algo. Y hay niños que pareciera que no logran concentrarse. Es por esta razón que le he pedido a la psicopedagoga Natalia Calderón que nos dé recomendaciones para trabajar la atención y la concentración con nuestros hijos. Gracias, Pri. Con frecuencia nos preguntan cómo ayudar a los niños con los procesos de atención y concentración. Recordemos que los niños y niñas desde que nacen atenderán aquellos estímulos que les resulten novedosos e interesantes hasta que se aburren o se cansan de ese estímulo y pasan a fijar su atención en otra cosa. Los ambientes que rodean a los niños y niñas hoy en día están cargados de estímulos atractivos. En ciertas ocasiones aparece hasta una sobreestimulación. Esto hace que quieran prestar atención a todo y pasen de un estímulo a otro sin apenas tiempo para analizarlo. La consecuencia de todo esto es que no desarrollan la capacidad de atención y su mente no tiene el hábito de prestar atención detenidamente durante un determinado intervalo de tiempo. La capacidad de atención se puede entrenar. Es importante desarrollar la creación de un hábito atencional que les permita detenerse el tiempo suficiente en un estímulo determinado. Esta capacidad les ayudará a centrarse en aquellos estímulos o tareas menos atractivas y que es la base de su capacidad de concentración y de sus aprendizajes. Pero, ¿durante cuánto tiempo puede prestar atención un niño? La capacidad de atención se va desarrollando a medida que se produce el desarrollo cognitivo del niño o niña. Es importante conocer los tiempos medios de cada etapa para no exigir demasiado a los pequeños. Como tiempos medios, teniendo en cuenta, por supuesto, las variaciones individuales que presenta cada niño o niña, podemos mencionar los siguientes tiempos. De 0 a 1 año podrían fijar su atención de 2 a 3 minutos. De 1 a 2 años, de 7 a 8 minutos. De 2 a 3 años pueden tener atención hasta 10 minutos. De 3 a 4 años, hasta 15 minutos. Y de 4 a 5 años, hasta 20 minutos. De 5 a 6 años podemos tener la atención de los niños hasta 25 minutos, mientras que de 6 a 8 años hasta 30 minutos. De 8 a 10 años hasta 45 minutos y de 10 a 12 años hasta 55 minutos. De 12 años en adelante hasta 1 hora. Lo habitual es cualquier persona adulta es comenzar a distraerse a partir de 1 hora prestando atención a algo. Dependerá de las circunstancias, contextos y otros estímulos. Es importante conocer estos tiempos para organizar el estudio en función de los mínimos establecidos periodos de descanso. Algunos consejos para entrenar la capacidad de atención en niños y niñas es observar al pequeño e identificar el momento del día en que está más predispuesto a la concentración. Hay que elegir un momento en que los niños estén alerta y con energía, generalmente no en la pura noche. Estos momentos serán los más adecuados para entrenar el hábito de la atención. Busquemos un espacio adecuado para trabajar la atención, que sea libre de distracciones, que sea claro y que sea confortable. Y empecemos por actividades que requieran estar sentado y un trabajo intelectual que les interese. Comenzaremos a entrenar el hábito por aquellos estímulos a los que atiende de forma natural. Puede ser dibujar, leer, recortar, armar rompecabezas, etc. Algún tema que llame su atención, personajes, carros, dibujos animados, lo que sea. Hacer que esta actividad sea interesante para él y evitarle cualquier distracción, televisor, ruidos, etc. Y poco a poco vamos a ir ampliando los procesos de atención y concentración. Poco a poco podemos ir aumentando el tiempo de atención intercalándolo con descansos entre actividades. Es muy importante trabajar con los niños en entrenamiento para su atención. Así que los invitamos para que practiquen todas estas actividades y pongan a los niños cada vez a reforzar los procesos de atención y concentración, tan importantes en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en la vida académica también de nuestros niños. Muchísimas gracias y los vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. No podemos ignorar las dificultades que presentan nuestros hijos en cualquiera de estos procesos. El no trabajar estas aptitudes podría resultar en desmotivación, baja autoestima, actitud negativa hacia el estudio y la no adquisición de habilidades y destrezas fundamentales para la vida de todo ser humano.
¿Sabías que puedes continuar apoyando la nutrición del cerebro de tu hijo con Enfagrow y su nueva fórmula exclusiva NeuroComplete? Esta nueva fórmula impulsa un desarrollo mental completo apoyando las cuatro áreas claves del cerebro. Comunicación, donde hay interacción con otros niños, y gestos, el área cognitiva, donde hay exploración de objetos y resolución de problemas, el área motriz, que le ayuda a caminar, correr y dibujar, y el área social, donde se muestran emociones, sonrisas y reconocimiento. Enfagrow, la marca más recomendada por pediatras. Las mamás se las ingenian para ponerle color a la rutina diaria de sacar adelante una familia. En muchas de sus hazañas del día a día, se esfuerzan por preparar nuevas recetas o lograr que sus hijos incorporen productos naturales a su dieta. En la sección de nutrición, Catherine von Seinfeld nos invita a que nos animemos a probar nuevas recetas con frutas y vegetales, porque allí, justamente en las frutas y vegetales, vamos a encontrar los colores que necesitamos para mantener a nuestra familia más saludable, lejos de las enfermedades y también con mucha más energía. Una alimentación colorida y variada es la clave para lograrlo. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Los distintos colores presentes en las frutas y los vegetales indican la presencia de compuestos químicos naturales, llamados fitoquímicos, que les confieren su color, olor y sabor característico. Al combinar frutas y vegetales de colores variados, se ha visto que se aumenta la respuesta antioxidante en el cuerpo humano, lo que ayuda a prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, las tonalidades azules o púrpura en los alimentos se deben principalmente a su contenido de antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes particularmente saludables para el corazón. Los encontramos en la berenjena, especialmente en la piel, los arándanos, las moras, ciruelas pasas, ciruelas frescas y granadas. Los colores verdes en los alimentos se deben a un pigmento llamado clorofila. En nuestro sistema, los alimentos verdes representan aquellos que son ricos en isotiocianatos, que ayudan al cuerpo en la eliminación de compuestos dañinos. Algunos vegetales verdes incluyen el brócoli, la col de Bruselas, las espinacas y las hojas de mostaza. El licopeno es el pigmento predominante en las frutas y vegetales de color rojizo. Estas aportan vitamina C y ácido fólico y también son fuentes de flavonoides que reducen la inflamación y tienen propiedades antioxidantes. Estos alimentos incluyen a los tomates y los productos a base de tomate, la sandía, toronja, guayaba, arándanos rojos y fresas. Finalmente, los alimentos de color naranja o amarillo son ricos en beta-carotenos, que son particularmente buenos antioxidantes. Nos aportan vitamina A, que es un nutriente integral para la visión y la función inmune, así como la salud de la piel y del hueso. Algunos ejemplos son las zanahorias, el mango, el melón, el ayote, el camote y los albaricoques. Por todas estas razones, la próxima vez que prepare una ensalada de frutas o vegetales, asegúrese de formar un arcoíris de colores. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora von Seinfeld. De hecho, lo más importante es la variedad en alimentación de nuestros niños. Que todos comamos un arco iris de colores, porque entre más colorido es el plato, mayor es la gama de nutrientes. Nos vamos a comerciales y al regreso les vengo a hablar un poquito de la importancia de enseñar principios espirituales a nuestros hijos. Además, tenemos un tema interesantísimo, el bullying o acoso escolar. No se vaya, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Santi, ¿dónde estás? Cada día tú estimulas su aprendizaje. ¡Aquí está! ¡Oh! Es una flecha. Y ahora recortar. Tu estimulación y Enfagrow con NeuroComplete, con los niveles más altos de DHA y neuronutrientes, preparan a tu hijo para un mejor aprendizaje. ¿Dónde estás, Andy? ¿Qué está? Enfagrow, nueva fórmula clínicamente comprobada. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS,
la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente, en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. ¿Cuántos idiomas le gustaría que aprendiera su hijo? ¿Me creería si le digo que pueden aprender hasta 5 idiomas simultáneamente? Con el método de Bebé Políglota, los niños pueden aprender fácil y simultáneamente hasta 5 idiomas. El método de Bebé Políglota es un exclusivo y único procedimiento de aprendizaje diseñado para niños menores de 7 años. Y ahora con la versión online te otorgamos acceso a Bebé Políglota en cualquier dispositivo con conexión a internet. Consulta por el precio de introducción a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te pierdas la oportunidad de brindarle esta valiosa herramienta a tus hijos. Uno de los papeles más importantes que tenemos como padres es ser guías espirituales de nuestros hijos. Hoy quiero compartirles algunas maneras sencillas para llevar nuestra fe a la vida de nuestros hijos. Lo primero, ore con sus hijos antes de las siestas, antes de la comida y por la noche. Oren juntos en cada comida, o si usted trabaja, al menos en la cena. Es lindo tomarse las manos como familia y hacer una oración de gracias por los alimentos. En la Biblia dice, oren sin parar. También es bueno que oremos con nuestros hijos antes de dormir. Incluso pídale a los niños que inicien la oración. Se van a sorprender de las cosas que dicen. A veces es algo tan dulce como gracias por mis amigos, por mi familia, por mis papás. Otras veces dan gracias a Dios por todo lo que ven en la habitación. Gracias por la lámpara, por la alfombra, por la cama. Pero está bien, permítalo. Es una dulce conversación entre nuestros pequeños y Dios. Luego continúe usted con la oración para que sea de ejemplo para futuras oraciones de sus hijos. Si le sucede que su hijo al inicio se rehúsa a hacerlo, no se preocupe y no lo presione. Hágalo usted mientras ellos se sienten seguros para tener estas conversaciones con Dios. Lo segundo es que cuando ore con sus hijos, ore por otras personas. Yo, por ejemplo, tengo un librito de oraciones donde anotamos las peticiones que tenemos y los nombres de las personas por las que oramos diariamente. Orar por otros es una acción que nos aleja del egocentrismo y, más importante aún, nos acerca a la voluntad de Dios. Lo tercero, leer la Biblia con nuestros niños es importante. Pueden leer historias bíblicas o incluso pueden ir y comprar una Biblia especial para niños. Las historias de la Biblia no son solamente historias lindas. Todas tienen principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Procure, cuando está leyendo con sus hijos, buscar esos principios en cada relato que lean. Y como cuarta recomendación, dígales que Dios los ama, que los ama sobre todas las cosas. Mi esposo y yo les decimos constantemente a nuestras hijas que Dios les ama, que Jesús las ama más que nadie. Inténtelo usted también. Y para finalizar, aprendan versículos con sus hijos. Es tan fácil como enseñarles un versículo cada semana. Yo personalmente he entendido que el que mis hijas crezcan con principios bíblicos es más importante que cualquier otra cosa que puedan tener en sus vidas. Los animo para que hagan ustedes lo mismo con sus niños pequeños. Para continuar con el programa, la psicóloga Laura Álvarez nos viene a hablar del acoso escolar o bullying. Muchas gracias, Pri. Hoy vamos a hablar sobre un término que escuchamos con mucha regularidad, bullying o acoso escolar.
Se entiende como bullying cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido de forma reiterada y sistemática a lo largo de un tiempo, en donde predomina el dominio del poder del uno sobre el otro. No es un simple empujón o comentario, se trata de una situación que si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños emocionales a la víctima. Algunos ejemplos de bullying son dañar físicamente a alguien, amenazar con daño físico a una persona o cosa apreciada por él o ella, dañar las pertenencias de alguien, obligar a la persona a hacer cosas contrarias a su voluntad, robar las pertenencias de alguien, exigir dinero o cosas, humillar o avergonzar a alguien de manera deliberada, disminuir, decir apodos, insultar a una persona o a su familia, cultura o religión. Ahora, es importante aclarar que no es bullying. Cuando una conducta de las anteriores se da de manera ocasional y no de manera repetida. Por ejemplo, una pelea ocasional, no ser amigo de alguien o no querer pasar tiempo con alguien no es bullying. El agresor, por lo general, muestra insensibilización ante las agresiones cotidianas y desinterés ante situaciones de injusticia. Muestra falta de empatía. Con los padres del niño agresor, la intervención debe ser clara y consistente en que tienen un grave problema que atender y de las repercusiones dentro del centro educativo. Con las víctimas, debemos asegurarnos que se ha manejado la situación de riesgo con el menor y garantizarle un ambiente seguro al niño y sus padres. Evite culpabilizar al niño o a sí mismos. Mantenga una comunicación constante con el centro educativo y con sus hijos. Observadores son los que observan lo que sucede entre el agresor y la víctima. A ellos hay que enseñarles que si observan a un niño maltratando a otro, deben hablarlo con el maestro, sus padres o una persona adulta que pueda ayudarlos. Y ante todo, educarlos que si observan y no comunican, están siendo parte del maltrato hacia los demás. La prevención es el paso más importante. Trabajar habilidades sociales donde se promueva la cooperación y empatía. Eso le permitirá obtener recursos para que sus hijos puedan decir que no a cosas que les hagan daño y evitar que se repita. Hable de las secuelas que eso puede tener tanto para la víctima como el abusador. No ataque, háblelo y tome acciones. Entrenar a los docentes y al personal de las instituciones educativas sobre qué hacer y cómo trabajar la prevención. Vigilar los ambientes donde hay menos estructura, como lo son los recreos o las redes virtuales o cercanías del centro educativo. Vigilar los programas que ven sus hijos de violencia o agresión en la televisión y la tecnología, ya que esto puede ser un modelo a imitar. Por último, insistir en la urgencia de recibir atención terapéutica externa a la escuela, para que así se reconozca que el problema de violencia tiene un origen en el seno familiar y no en el escolar, y las consecuencias de las mismas. Muchas gracias, Laura. Para evitar que el acoso escolar siga existiendo, debemos asumir la responsabilidad todos, es decir, la comunidad educativa, los padres e incluso los niños. Sí se puede. Nos vamos a comerciales y al regreso tenemos la sección de estimulación temprana que Huggies nos trae cada semana. Y Sixto Porras nos trae un tema lindísimo el día de hoy. Ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular.
Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los padres, disponible en Apple Store y Play Store. ¡Qué emocionantes son las primeras etapas de tu bebé! Cuando lo traes del hospital o cuando comienza a gatear. Todo esto significa que se va a enfrentar a un nuevo ambiente. En esta etapa, el sistema inmunológico no está tan fortalecido como el de un adulto. Por lo mismo, es de suma importancia tomar cuidado extra para proteger a tu bebé de las enfermedades causadas por gérmenes y así mantenerlo sano. Desinfecta, limpia y perfuma tu hogar. Puedes estar tranquila. Con Lysol, prepárales el mundo. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesitas dejarlo descubrir el mundo por sí mismo y te aseguras que esté siempre seguro y protegido. Por eso, inspirado en tu abrazo, te presentamos el nuevo Huggies Natural Care Niñas y Niños, que absorbe donde tu bebé más lo necesita. Central para ellas, frontal para ellos, dejando su piel más sana, fresca y protegida. El nuevo Huggies Natural Care te ofrece cuidado único de la piel. No le cambies el pañal, abrázalo con Huggies. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Hoy estoy con Luciana, pero a Luciana le decimos Lu, ¿verdad, Lu? Te decimos Lu y vamos a trabajar una actividad súper linda. ¿Estás lista, Lu? Sí, para trabajar con Pri. Ok, vean lo que vamos a hacer. Tenemos un cartón. Yo tomé un cartón que en realidad hasta lo reciclé, que lo había usado para otra cosa. Y lo que vamos a hacer es buscar objetos para dibujar la silueta con marcador. Entonces, yo tengo diferentes rompecabezas de dinosaurios, ¿viste, Lu? Tengo una cuchara, tengo otro rompecabezas, una cabecita de un oso y tengo un círculo. Y lo que Lu tiene que hacer es buscar la silueta y ver dónde va el objeto. Aquí lo hicimos con rompecabezas, pero usted en la casa lo puede hacer hasta con un banano, con un teléfono y marca y hace la silueta del teléfono. Y el niño lo que tiene que hacer es buscar dónde va. Entonces mira, Lu, por ejemplo, este círculo. ¿Dónde crees que va en el cartón? Ponelo, tómalo y lo pones vos. Eso, ahí va. Muy bien, ahora mira este dinosaurio que tengo por acá. ¿Vos crees que va aquí? No. No, ¿a dónde crees que va? ¡Eso, Lu! Y este otro será esto. Jamás. ¿Dónde crees que va ese? Ahí el niño lo que hace es un poco de figura fondo y encontrar dónde está la silueta. Es un ejercicio muy importante para el área visual de los niños. Recuerden que cuando están pequeñitos vamos a fortalecer todas las áreas que necesitan más adelante cuando empiezan el proceso formal de escolaridad. Todos estos ejercicios nos ayudan para que cuando ellos vean a la pizarra, por ejemplo, encuentren dónde van y puedan hacer una buena copia. Son ejercicios que necesitamos hacer con los niños desde que están pequeñitos. ¿Vieron qué fácil? Y bueno, yo aquí lo hice con un cartón de presentación, pero en realidad usted lo puede hacer con cualquier cartulina. Empieza a hacer las siluetas y luego el niño hace esta actividad. Lo pueden hacer juntos y también en algún momento que usted dice, no, necesito un segundito para terminar de hacer el almuerzo, pone el cartón al niño a trabajar y hacen un excelente ejercicio. Y ahora lo hiciste, ¿cómo te quedó? Lindísimo, ¿verdad? Ay. Y usted, recuerde que Huggies Natural Care cuida la piel de su bebé por su suavidad y su absorción insuperable. Y además, ahora vienen diferenciados para ellas y para ellos. ¡Pruébalos! La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Asegúrate que la limpieza de tu bebé esté completa. Utiliza con toda tranquilidad las toallitas húmedas Huggies durante el cambio de pañal, ya que además de estar dermatológicamente probadas, están elaboradas con componentes naturales y 0% de alcohol. Lleva siempre contigo las toallitas húmedas Huggies. Con Michi vamos a trabajar motora fina, a fortalecer esa manita de Michelle con un sacabocados de un hueco. Vean qué fácil, usted dirá, ¿cómo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Sacabocados, papeles de colores, en realidad cualquier papel, papel periódico, papel de revista, nosotros lo vamos a hacer con papeles de colores y vamos a hacer exactamente eso que está haciendo Michelle. ¿Qué vamos a trabajar acá? Fortalecer los músculos de las manitas de Michi.
estamos trabajando mucho los músculos de sus manitas para el proceso de escritura. Pasa muchísimo. Las mamás me dicen, Pri, vieras que la maestra me dijo que se cansa mucho, que no quiere copiar de la pizarra, que por favor, que la letra le está quedando muy fea. Diferentes situaciones que viven las mamás, y la pregunta es, ¿cómo puedo ayudarle a fortalecer sus manos? Un ejercicio muy sencillo es este del sacahuecos de un hueco. Eso sí, no son sacahuecos de dos, porque es muy fácil. Con solo que empujen ya lo hacen el huequito. Vean aquí la fuerza que tiene que hacer Michi. Tiene que fortalecer sus manitas, sus deditos, y en realidad hacer fuerza en todo el brazo, que es lo que estamos trabajando para empezar un proceso de escritura más formal, como lo ha empezado Michi hace poco. Entonces, ven qué sencillo. Papeles de colores, sacahuecos. Si no tiene un sacahuecos de esto, lo puede conseguir en cualquier librería, o incluso los consiguen en las pasamanerías. Se sienta un ratito con su hijo. Le recomiendo incluso que usted tenga uno y su hijo tenga otro, y así hacen un trabajo en equipo, o los hermanitos en equipo se ponen a hacer confeti casero, ¿verdad, Michi? Ellos necesitan un objetivo, no es solo hacerlo por hacerlo, sino que hay que darles una razón por la que están haciendo la actividad. Entonces, muchísimas gracias a Michi por ayudarme, y muchísimas gracias a ustedes, y nosotros seguimos con más en El ABC de los Padres. En El ABC de los Padres. Nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que hoy nos viene a hablar y a motivar para que conversemos con nuestros hijos acerca de la anexión de Guanacaste. Celebrar las fechas patrias con nuestros hijos es importante. Ha llegado la anexión de Guanacaste, una fecha crucial para contarles a nuestros hijos que Guanacaste eligió libre y voluntariamente anexarse a Costa Rica. Hoy se ha convertido en una tierra próspera, hermosa, donde llegan turistas del mundo entero, y también es una tierra llena de tradiciones. Deténgase a escuchar alguno de esos cantos hermosos que nacieron en las pampas guanacastecas. Deténgase a escuchar la marimba y cuéntele cómo es que esta Costa Rica ha llegado a ser la tierra que hoy es. Tome tiempo para hacer que sus hijos tengan una conexión con la historia. Si nuestros hijos no se conectan con la historia, les será a ellos difícil valorar el presente. Por eso, es crucial que usted se detenga para hablar de la anexión de Guanacaste. Si no tiene información, búsquela, lea con ellos, busque algún video, dese la oportunidad de participar en las actividades del centro educativo donde están sus hijos, pero no menosprecie ninguna fecha patria importante. Es crucial que nuestros hijos se conecten con la historia. Cuéntenles la historia de los abuelos. Para mí era importante hablar con mi abuela. Me hacía transportarme en el tiempo, pero me hacía valorar el esfuerzo de nuestros héroes. Cuando usted hace que sus hijos celebren las fechas patrias, hace que sus hijos valoren el presente porque aprecian los héroes de la historia. Es necesario que nos detengamos a disfrutar la anexión de Guanacaste, una tierra hermosa con cánticos maravillosos y con bailes típicos que también a nosotros nos hacen bailar. Por eso, a celebrar en grande la anexión de nuestra amada tierra guanacasteca. Muchas gracias, Sixto, porque siempre nos motivas para que seamos mejores padres. Y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Recuerden pasar tiempo de calidad con sus hijos allí en la casa. Apague el celular, apague todo, y por lo menos 30 minutos al día dedíquelos por completo a sus hijos. Recuerde siempre que ellos son el tesoro más valioso que tenemos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!